la vacunación contra el coronavirus también fue ampliada a las estaciones del metro y al teleférico que funciona en la provincia de Santo Domingo. Para el infectólogo Héctor Balcácer, son atinadas las nuevas disposiciones que buscan contrarrestar el incremento de los contagios de COVID, pero advierte, hay que esperar resultados. Que es como yo le llamo, de una semana, simplemente hay que ver qué impacto podrá tener y ver si se continúa este mismo comportamiento o si hay que endurecer más. Recordar que en el coronavirus, algo que hemos aprendido, es que una sola medida no surte efecto. Hay que hacer muchas medidas en conjunto para lograr algún tipo de resultado. Y la presidenta del Colegio Dominicano de Bioanalistas, Alba Suriel, dice se necesita mucho más por lo que hace esta propuesta. El país necesita que se haga un toque de queda completo, 15 días, 24/7, y no por zona, el país completo. Porque ¿dónde dejamos a aquellos que son pacientes con COVID positivo asintomático? ¿Dónde dejamos a aquellos que transitan de día para ir al trabajo, para ir al supermercado, para hacer cosas? Yo sé que es fuerte lo que estamos pidiendo, pero más fuerte es todo este tiempo que hemos transcurrido batallando con el COVID-19. Mientras que los gremios de enfermería coinciden con parte de la población en el sentido de que las autoridades deben vigilar el cumplimiento de las nuevas restricciones para contener los contagios de COVID. Le soltamos al presidente Luis Abinader su intervención al fin de que podamos llegar a la firma de este acuerdo que garantice la paz laboral del sistema de salud y cooperación entre los diferentes y otros sectores de salud. Ya. Yo creo que tenía que ponerlo más temprano, claro, para ver si el COVID se le va. Sí. ¿El país se lo buscó? Claro, el país se lo buscó, porque quieren vivir en el teteo nada más. Este martes fueron establecidos nuevos centros de vacunación en diferentes puntos del Gran Santo Domingo, con miras a ampliar la cobertura de la inoculación y tratar de frenar la positividad de COVID, que ya se ubica en un 22.78%. Las autoridades explican que más de 4 millones han recibido una o dos dosis contra el coronavirus. Ahora paso con mi compañera Yacidi Sánchez. Adelante.